¿Qué tal, Combo Crew? ¡Es hora del show! Hoy Gil y yo descubriremos quién de nosotros es el verdadero maestro Pokémon. ¡Oh, sí! ¡Así es, viejo! Nos haremos preguntas sobre datos de Pokémon para ver quién es el mejor. Mejor que nadie más. Y quien pierda será atrapado en una Pokébola. Bienvenido a Ryan's World. Muy bien, Gil. Yo iré primero porque mis auriculares son rojos. Mismo color de uno de los primeros juegos de Pokémon. Oye, espera, viejo. El primer juego de Pokémon es el de Pokémon Azul y Pokémon Rojo. Yo soy azul, entonces, ¿por qué no voy primero? ¿Por qué? Los dos primeros juegos lanzados en Japón fueron Rojo y Verde. El azul fue lanzado hasta después, viejo. Bueno, está bien. Sí, ganaste esta ronda, viejo. ¡Espera, espera! ¡No ganaste aún! Oh, solo probaba tus conocimientos de Pokémon antes de comenzar. De acuerdo, Gil. Esta es una sencilla. ¿De dónde viene el nombre de Pokémon? ¡Oh, vamos, viejo! ¿En verdad me crees un amateur que va comenzando en estas ligas? ¡No! ¡Eso es muy fácil! ¿Quién me crees? Pokémon es la combinación en inglés de las palabras bolsillo y monstruo. Porque las pokebolas caben en tu bolsillo. ¡Uy! No debí confiarme tanto de ti. ¡Ay! Bien, Combo. Hablando de pokebolas, ¿de dónde piensas que surgió la inspiración de capturar monstruos en las bolas? ¡Oh! ¡Esa está fácil! Es por... ¿por jugar qué modus? ¡Incorrecto! ¡Digo, incorrecto! ¡Ups! ¡Tengo un Pokémon en la cabeza, viejo! ¡Combo Panda! ¡Yo te elijo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Parece que he sido vencido otra vez! ¡Muy bien! Las Pokébolas están inspiradas en las máquinas Gashapon en Japón. ¡Se encuentran en todo el país! Todas tienen figuras que vienen en cápsulas de plástico. De hecho, en lugar de Pokémon, iba a ser llamado Monstruos Encapsulados. ¡Oh! Apuesto a que no lo sabías. ¡Ay! Sí, muy bien, Gil. Esas preguntas sí que fueron muy interesantes. Pero apuesto a que no sabes alguno de los nombres en español de los Pokémones antes de llegar a Latinoamérica. Como Koffing y Weezing, que iban a llamarse NY de Nueva York y LA de Los Ángeles. Supongo que es porque esas ciudades tienen mucha contaminación. Entendemos el mensaje. Pero, ¿cuál es la pregunta? Ya conoces a Jigglypuff y a Wigglytuff, ¿verdad? ¿Tienes alguna idea de cuáles eran sus nombres? Veamos. Muy bien. Entonces, ¿Cómo de Mascar y Conejito Rosa? No. ¡Vaya Rosa y Luzbalón! ¿Qué diablos es un Luzbalón? No lo sé, pero parece un Luzbalón. ¡No! Se iban a llamar Pudín y Natilla, amigo. ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Te imaginas un Pokémon de Pudín? ¡Pudimon! ¡Yo te elijo! ¡Pudimon! ¡Ataque con cuerpo ahora! ¡Bien! ¡Usa tu hiperrayo de luz! ¡Pudimon, no! ¡Muy bien, Combo! ¡Me ganaste! Pero, ¿qué tal esta? Hay dos Pokémones famosos que aparecen en casi todos los episodios del anime. Son exactamente lo opuesto el uno del otro. ¿Puedes adivinar cuáles son? ¡Ay! ¡Hay muchos Pokémones que son opuestos entre sí! ¡Pero en el programa! ¡Au! ¡Eso es muy obvio! ¡Es Pikachu y Meowth! ¡Uno es un ratón y el otro es un gato! ¡Además! ¡El número de Pokédex de Pikachu es 25! ¡Y el de Meowth es 52! ¡Números invertidos! ¡Exactamente opuestos! ¡No! ¡Rayos, viejo! ¡Pensé que no lo sabrías! ¡Combo Bunga! ¡Me siento combo confiado! ¿Qué les parece si ahora les doy un... ¡Dato extra!
¿Sabían que el diseño de Meow se basa en una estatua de gato japonés llamada Maneki Neko o Gato de la Suerte? Estos amuletos son usados para la buena suerte y a menudo sostienen una moneda de oro antigua llamada Koban, que es como la moneda en la cabeza de Meow. ¡Vaya dato curioso que les di! ¡Oh, súper! Me pregunto si harán rosadas. Se parecería un poco a Alpha Alexa. ¡Bien, Gil! ¡Los dos tenemos un punto! ¡Pero ahora es mi turno! Y hablando de datos curiosos... ¿cuál es la carta de Pokémon más rara que existe? ¡La primera edición holográfica de Charizard! ¡Ese fue un buen intento! ¡Pero no! ¡La carta de Pokémon más rara es la de Pikachu Illustrator! ¡Solo hay 39 en todo el mundo! ¡Y fueron vendidas en línea! ¡Por 50 mil dólares! ¿Crees que si hago mi propio super disfraz con una carta intercambiable super poderosa, alguien la compre? No lo creo. ¡No! Pero, ¿sabes? Ya sé cómo ganarte. ¡Nunca adivinarás! ¿Cuál es mi Pokémon favorito? ¡Fácil! ¡Lo acabas de decir en tu última respuesta, amigo! ¡Es Charizard! ¡Ay! ¿Qué? ¿Cómo lo adivinaste? ¡Oh! ¡Oye! ¡Todo es justo cuando se ama a Pokémon! ¡Wow! ¡También es fácil de adivinar tu Pokémon favorito! ¡Es el Pokémon Panda! ¿Cómo se llamaba? ¡Pachán! ¡Sí! ¡Es ese! ¿Qué? ¡No! ¡Ese tipo me copió el estilo! ¡Yo soy el verdadero panda de videojuegos! ¡No él! ¡Oh! ¡Díselo a su evolución Pengoro! ¡De 2 metros y 135 kilogramos! ¡Yo soy Gil el Grandulón! ¡Pero no me metería con él! ¡Te comería como cereal de Panda Puffs! ¡Psst! ¡Eso lo dices porque no has visto mi última evolución, Gil! ¡Cuando llego a mi máximo, me convierto en... ¡Punganator! ¡Sí! Entonces tendrás que ir mucho al gimnasio. ¡No lo sé! ¡Tendría que convivir con los Pokémones fortachones, como Machan! ¡Mira de que tienes suerte de que esté ocupado! Porque si no, iría ahí solo para darte tu merecido. ¡Sí, lo que tú digas! ¡Es mi turno! ¡Oh! ¿Por qué Poliwag, Poliwhirl y Poliwrath tienen un patrón espiral en el vientre? ¡Oh, sí! ¡Es muy fácil, viejo! ¡Es una pregunta acuática! ¡Por supuesto que sé la respuesta! Poliwag es el Pokémon renacuajo y los intestinos de los renacuajos reales tienen este patrón en espiral, aunque no pueden usarlo como hipnotizadores como Poliwag. ¡Ay! ¡Tú y tus preguntas acuáticas! ¡Agua! ¡Fiestas! ¡Bien, Gil! ¡Es hora de la última ronda! ¡Hagámoslo! Como sabrás, los orígenes de los juegos de Pokémon están basados en lugares reales. ¡Menciona todos los lugares en los que se basaron! ¡Oh, sí, lo sé! ¡Y lo sé de memoria! Pero en lugar de responder yo mismo, voy a usar a mi Pokémon para que lo haga por mí. ¡Espera! ¡Es contra las reglas, ¿no? No lo sé, pero igual lo haré. ¡Pikachu, yo te elijo! Gil, estoy aquí. ¡Sí, Pikachu! ¡Usa tu ataque de conocimiento simple! Oh, está bien. Tabla geográfica ficticia. Las primeras 4 versiones de Pokémon se basaron en regiones de Japón. Kanto para el rojo y azul fue basada en la región del mismo nombre. Oro y plata en Johto. Fue basada en Kansai. Rubí y zafiro de Wen en Kyushu. Diamante y perla de Sinnoh está inspirado en Hokkaido. Y después blanco y negro, Unova es Nueva York y sus alrededores. Pokémon X, Y, Y, Kalos es en Francia. Y Sol y Luna está basada en Hawái. ¡Ay! Bueno, él es el sabelotodo. Supongo que todo es verdad. Aunque no creería que sabías todo eso, Gil. Pero bueno, ¿cuál es tu última pregunta, Gil? Te enseñaré quién es más inteligente que Pikachu. Muy bien, Combo. Esta es una pregunta simple. ¿Cuál fue el primer Pokémon que fue creado? Oye, yo sé la respuesta. Si ayudé a Gil, también puedo ayudarte a ti. Bueno, aunque no debería ayudarte. Sí lo hice con... ¡No, Peck! ¡Sé la respuesta! ¡No es Bulbasaur!
aunque en el Pokédex es el número uno, el primer Pokémon realmente diseñado y codificado en el juego fue... ¡Rhydon! Sin importar que su número de Pokédex es 112. ¡Oh no, viejo! ¡Es correcto! ¡Empatamos! ¿Qué hacemos? Lo que vamos a hacer está muy claro, Gil. ¡Una batalla! Está bien, Combo. ¡Hagámoslo! ¡Acepto! ¡Hagamos una batalla! ¡Pantalones cortos! ¡Me gustan porque son cómodos y fáciles de usar! ¡Ataque de pistola de agua! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Odio el agua en mi cara! ¡Muy bien! Combo usa... ¡Patada voladora! ¡Ya! ¡Wow! ¡Ay! ¡Fallaste, viejo! ¡Oh! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Combo Bunga! ¡Atrapé a Gil el Grandulón! Supongo que eso significa que gané. Pero bueno, gracias por vernos, Combo Crew. Por favor, denle me gusta con una Pokébola si les gustó el video. Y no olviden suscribirse. ¡Adiós, Combo Crew! ¡Déjame salir, por favor! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, por favor! ¡Elígeme!